Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 19. Recordarles, y sé que ya se los hicieron saber en el grupo de WhatsApp, que el día de mañana tenemos a Suet. Es por eso que nuestra última clase la vamos a estar recibiendo el día lunes. Tienen desde este día hasta el día domingo para poderse poner al día todas las actividades que ustedes tienen en el aula virtual. Comentarles que es importante que al finalizar la última sesión, ustedes también hayan finalizado con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual, ya sea contenido, evaluaciones cortas, la evaluación que tiene la ponderación del 40%. Y en este caso, vistos cada uno de los recursos que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. También comentarles que el día lunes, que estemos en este caso finalizando lo que sería nuestra última sesión, se va a realizar una encuesta. Es por eso que es importante que ustedes no falten ese día. Puede suceder que los de inglés corporativo también se conecten para que les puedan ayudar para poder realizar la encuesta. Si no, entonces de mi parte, en este caso, la vamos a hacer. Entonces, pedirles igualmente el día lunes, quiero que todos puedan activar sus cámaras. Nos vamos a despedir, creo que de una forma de poderlo hacer para volverlos nuevamente a ver. Es que ustedes todos tengan activada en este caso su cambio. Recordarles también, este examen final es importante que lo hagan, van a tener el día viernes, sábado, domingo, para poderlo en este caso hacer. Entonces, pedirles el favor que puedan finalizar este fin de semana largo, todo lo que tiene que ver con el aula virtual. Este día, miren, vamos a iniciar con la primera parte del tema de gráficos o gráficas básicas en Excel. Se le llama básicas porque igualmente existen gráficos dinámicos. Entonces, a esto le llama Excel la parte de avanzado. Pero vamos a ver la parte de la teoría. Quiero comentarles que realizar un gráfico dentro de Excel es muy fácil, muy fácil. Acá la importancia es la forma en cómo usted va a personalizar, saber en este caso las partes que corresponden al gráfico, poder identificarlas y además de eso poder dar un diseño propio. Eso lo vamos a estar haciendo ya el día lunes, trabajando ya con diseños personalizados en los cuales podemos realizar cambios en él. No solamente de la creación del gráfico, sino que también poder personalizar la hoja para poder tener un gráfico, en este caso estadístico, completo, con toda la información que requerimos. También comentarles que tenemos ya el foro de participación ya de este día. La pregunta de este día dice, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel? ¿O solo se deben de utilizar cuando requiere un análisis de datos? Esa es la pregunta que deben de contestar este día. Espero que ya hayan visto la parte de la teoría que se encuentra dentro del aula virtual, además también del material de apoyo donde tienen ejercicios que también pueden ir realizando junto con el docente. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por el chat. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Alejandra. Alejandra María Escamilla. Gracias. Carlos Josué Quintana. Edlin Viera Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Francisco Ernesto Maravilla.
Gabriela María López, Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Igor. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jesús. José Lino Larios. Gracias, José. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Yvette León. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Luis Miguel. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Ricardo Alcides Rodríguez. Presente, ingeniera, presente. Gracias, Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, Judith. Permítame, ahorita le coloco su asistencia. Gracias. Wilber Amilcar Cubías. Buenas noches, gracias, Wilber. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy amables, gracias. Se fue el internet, no escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, sí. Ingeniera, gracias. Bueno, es que estaba revisando porque me hacía falta uno. Entonces ya después, pero ya lo encontré. Muy bien, miren. Increíblemente estamos ya en la sesión número 19. Ya estamos ya a una sesión de finalizar. Tu participación en cada una de las clases ha sido muy efectiva y es de felicitarlos porque quiere decir que las personas que han estado constantes acá, que han sido de 22 participantes, van a pasar ya a lo que es Excel Intermedio. Cada curso dura un mes. Quiere decir que todavía tenemos octubre, noviembre, diciembre para poder finalizar con los tres cursos que da inglés corporativo, que sería el intermedio y el avanzado. Espero que cada uno de ustedes pueda siempre hacer el esfuerzo y poder finalizar este año
con cada uno de los cursos que se encuentran acá y que al final es una ventaja bastante grande que desde nuestras casas nosotros, tanto de mi parte como docente, poder explicar, así como ustedes también desde sus casas, el poder estar escuchando, es el poder estar viendo y además de todo, teniendo una participación efectiva, que se tenga un aula virtual donde se les está apoyando por medio de diferentes recursos, tanto teóricos como prácticos, como videos, y además de eso, que al final ustedes van a obtener un diploma que los acredita por cada uno de los cursos que ustedes van pasando. Este día, miren, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Les comentaba al inicio que este tema tiene continuidad ya el día lunes que estemos finalizando. Hoy iniciamos con la parte 1. Vamos a ver nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último recordarles siempre que tenemos nuestro foro de pregunta de nuestra sesión número 10. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar los gráficos básicos, en este caso, y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Voy a empezar este día a poderles explicar la parte de la teoría. Hoy vamos a ver un poco más de teoría, pero es importante que ustedes... El crear un gráfico, ya les comenté que es una forma bastante fácil, teniendo ya una tabla y que sean en este caso valores numéricos, los cuales son los que me van a dar una referencia estadística, automáticamente yo voy a obtener mi gráfico. Pero yo debo de analizar qué conforma un gráfico. ¿Qué partes en este caso debo de saber cuando voy a explicar? Muchas veces ya cuando nosotros reconocemos Excel, nuestros jefes nos piden muchas bases de datos y además de eso que creemos gráficos. Pero no solamente es de poderlo crear, pero quiero también comentarles que dentro de Excel, él es un programa muy familiar, el cual yo automáticamente viendo las pestañas, los grupos, puedo identificar a la familia que puede pertenecer una acción que quiero hacer, que en este caso son gráficos, me va a aparecer el grupo donde se encuentran todos los tipos de gráficos. Además de eso, Excel me dice que yo puedo obtener recomendaciones del gráfico que tengo. También importante, no toda la base de datos estadísticos que nosotros hacemos comprende el hacer un gráfico. No nos vayamos a equivocar pensando. Debemos siempre, y si ustedes ven, siempre les digo, analice la información que tiene y de eso hay que tomar como base si podemos crear o no. Cuando alguien ya me pregunta a mí sobre la tabla que tenemos, si podemos crear un gráfico efectivo, solo con ver la información yo debo de dar una respuesta. No tengo que crear el gráfico y darme cuenta que no era para crear un gráfico dentro de esa información que nosotros tenemos. Entonces, vamos a iniciar con la parte de la teoría que les menciono, que es importante que reconozcamos las partes y los diferentes tipos de gráficos y para qué nos pueden funcionar. Dice que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen en el área del gráfico las series de datos, ejes, leyendas, rótulos del eje, entre otros. El siguiente gráfico muestra las partes de un gráfico de Excel que necesitas en este caso conocer. Quiero mencionarles con esta diapositiva que están observando que debemos de reconocer las partes de un gráfico. Tenemos área del gráfico, tenemos el título de eje vertical, tenemos el título de eje horizontal, las leyendas que representa en este caso la información que nosotros tenemos y cada una de las columnas que está conformada
debe de tener en este caso un color diferente para poder distinguir tanto para los meses como para, en este caso, con lo que se está mostrando al producto que pertenece. Además de eso, los gráficos deben de llevar un nombre a lo que se refiere la información estadística que estamos en este caso mostrando. Tenemos la serie de datos, que son las que vamos a identificar para saber cuáles han sido los meses con ventas altas y cuáles han sido los meses con ventas bajas. Todo esto nosotros podemos en este caso trabajarlo, ya que Excel no solamente me proporciona el crear un gráfico automáticamente, sino que también yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera. Tenemos así como diferentes diseños en la creación del gráfico, como también el poder incorporar dentro de él solamente un dato estadístico que nosotros queramos. A veces, los tipos de gráficos que nosotros tenemos tienden a veces en videos a decirnos que solo deberíamos de seleccionar la información que queremos, pero hoy quiero mostrarles que eso no está bien, porque me dice la teoría que cuando yo creo un gráfico, yo puedo tener, por ejemplo, así como acá en el ejercicio, tres productos, pero también de esos tres productos, si solamente me están pidiendo el producto número dos, igualmente yo puedo mostrarlo. Y les voy a enseñar la forma de cómo poder quitar esa acción y que si en su momento, cuando lo estamos explicando, requieren conocer la información del producto 1 y 3, no voy a hacer en ese momento volver a ir a crear un gráfico, sino que ya lo tengo guardado y lo único que hago es posicionarlo como vista para que se mueva. Entonces acá, miren, tenemos las líneas de división. Ellas en su forma básica nos ayudan a poder identificar los elementos, en este caso, por ejemplo, de las ventas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos valores, en este caso numéricos, que comienza desde 1000, 2000, 3000, 4000, pero si ustedes ven, hay una variación que podría ser que podemos tener 4500, 4000, por ejemplo, 999. Y entonces, las líneas de división son las que me ayudan a poder identificar la representación de la serie de datos que nosotros tenemos acá. Permítanme. Ah, gracias, Leslie. Creo que ya está su asistencia. Teresa, con gusto, en este momento le coloco su asistencia. Permítanme. Gracias. Ya tengo acá la asistencia de Teresa y de Leslie, que ya la tengo. Gracias. Muy bien. Entonces, iniciemos con lo que significa cada una de las partes. ¿Qué es el área de gráfico? Este es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico y que incluye todas sus partes, que es el título del gráfico. Texto descriptivo del gráfico que se coloca en la parte superior, que son los puntos de datos. Es un símbolo dentro del gráfico, ya sea de barra, área, punto, línea, de línea, que representa un solo valor dentro de la hoja de Excel. Es decir, que su valor viene de una celda. ¿Qué es la serie de datos? Son los puntos de datos relacionados entre sí. Trazando en un gráfico, cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepción de los gráficos singulares, que solamente pueden tener una serie de datos. Fíjense acá la información importante, sin estar viendo cada uno de los tipos de gráficos que tenemos, la misma teoría cuando hablamos de series de datos especifica que los gráficos circulares o también llamados gráficos de pastel solamente nos dan una serie de datos como referencia estadística. Tenemos los ejes, un eje es la línea que sirve para referencia de medida, el eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de los gráficos. Área de trazado,
es el área delimitada por los ejes e incluye todas las series de datos. Líneas de división son las líneas opcionales y por eso les decía que es su forma básica, porque para poder tener una mejor referencia, nosotros podemos llegar a tener las líneas de división. Pero si ustedes ven acá, la teoría me dice que son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que facilite su lectura e interpretación. El título de eje, texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente, y leyenda, un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Cuando estamos hablando ya una representación, y siempre nos van a decir colocar las categorías y series, ya ustedes ya interpretan a lo que estoy refiriéndome. Dice que en Microsoft Excel, acá les coloco desde la versión 2013. A la columna de datos formadas por texto se le denomina categorías, mientras que a las columnas de datos numéricos se les denomina series de valor. Muchas veces ya en nuestra vida laboral nos van a estar hablando de categorías y series de valores y nosotros debemos de entender a qué se refiere lo que nos están diciendo. Y es por eso importante la teoría. ¿Por qué les menciono desde la versión 2013? En mi caso, viendo videos de versiones, en este caso 2010, hablando de lo que son los gráficos, se identificaba de una forma diferente. De mi parte, que conozco desde la versión, en este caso 2013 para acá, yo siempre la he identificado como categorías y series de valores. Pero viendo videos de versiones de 2010, automáticamente creaba lo que sería el gráfico, pero en ningún momento la descripción decía que tenía categorías y series de valores. Pero puede suceder que su versión antigua, cuando inició, en este caso es el 2010, puede suceder que su versión actual ya se haya referido entre lo que conforma, en este caso, el gráfico, la representación de categorías y series de valores. Dice que para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valores. Esto puede ser en filas o generalmente en columnas. Quiero que en este cuadro que ustedes están observando, que es donde vamos ya a realizar un ejercicio, tengo en este caso los productos. Y fíjense acá, miren, vamos a identificar en este cuadro, y yo sé que ya ustedes, cuando ya estén creando este tipo de gráficos, automáticamente cuando estén viendo ya no van a decir una representación de una tabla, sino que van a estar viendo la información y van a estar destacando cuáles van a ser sus categorías y cuáles van a ser, en este caso, la serie. Y hago una pausa. Me recuerdo una vez que estaba creando un cuadro y tendemos a crear automáticamente el gráfico. Me recuerdo que mi jefe me dijo cuáles van a ser acá las categorías y cuáles van a ser las series para poder identificarlas en este momento. Me quedé sin palabras. No entendí. Yo pensaba que tenía que tener la tabla y automáticamente crear el gráfico y se iba a hacer la representación de información. Entonces es importante que antes de empezar, nosotros que estamos aprendiendo, poder identificar automáticamente lo que representa una categoría en un gráfico y lo que representa cada una de las series que queremos. Si alguien viene y me dice, sobre las categorías que tenés, solamente quiero la serie número 2, automáticamente sé que corresponde al trimestre 2. Si me está pidiendo la serie 1, automáticamente yo sé que me está pidiendo trimestre 1. O sea, esa forma técnica que nosotros debemos de saber de Excel es la que quiero que ustedes esta noche reconozcan. Nuevamente vuelvo a decirles, crear un gráfico en Excel es muy fácil, pero interpretar qué es lo que ha hecho Excel es lo que ustedes están conociendo esta noche. Ahora bien, dentro de lo que estamos hablando en este momento de categorías, de series, existen diferentes tipos de gráficos que nos da Excel.
Dice que elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. Entre los tipos de gráficos más utilizados, voy a iniciar acá y lo he colocado acá en mi presentación. Desde el gráfico más utilizado, yo considero que dentro de los gráficos hay tres por excelencia que son los que más se utilizan. Y es por eso que los he colocado en ese orden para que ustedes los conozcan. Tenemos acá, miren, el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Tenemos los gráficos de línea, gráficos también muy reconocidos en la parte estadística de Excel, ya que para las versiones de 2013 para acá, nosotros también tenemos ya tipos de gráficos combinados, donde se agrega el gráfico de columna junto al gráfico de línea para poder crear otra dimensión estadística diferente y que podamos partir en ese punto en tener dos informaciones. Esto lo vamos a estar viendo el día lunes. Les voy a enseñar tipos de gráficos que nosotros podemos crear combinados y que nos hace una mejor referencia estadística en la visualización de la información. ¿Qué son los gráficos de línea? Los gráficos de línea muestran la relación de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Dice que este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hace el gráfico de área. Nosotros en nuestra vida laboral siempre vamos a tener tendencias en cambios de datos. Y quiero ponerles un ejemplo que igualmente se los voy a colocar como ejercicio. Las variaciones de lo que sería los precios de la gasolina. Bueno, no tengo muy entendido eso, pero cada cierto tiempo hay una variación donde puede en este caso aumentar o puede disminuir los precios de la gasolina. Relativamente, cada vez que nos dan esta información, no solo la ponen a nivel general, sino que la ponen a nivel de occidente, a nivel de oriente y a nivel central. O sea que son tres variaciones diferentes de precio. Y el gráfico de línea tiende a poder tener ese control de variación y que podamos tener ese dato estadístico donde subió o donde en qué mes en este caso hubo una baja. Tenemos el gráfico circular, que sería para mí el tercer gráfico más utilizado en Excel. Dice que también conocido como gráfico de pie o gráfico de pastel. Este gráfico puede, en este caso, contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respectivas al total. Quiero comentarles que en este gráfico, aunque se muestra la acción bastante rápida para poderla crear, deben ustedes de comprender que este gráfico se crea solamente cuando nosotros tenemos un porcentaje del 100%. Si nosotros llegáramos a tener un 110, 120, aunque tal vez no es relativamente siempre, pero si llegara a tener una tendencia, el gráfico va a mostrar solamente el 100%. ¿Se puede realizar cambio dentro de él? Claro, eso ya se trabaja en este caso aquí. Pero él, la tendencia al crear este tipo de gráfico es, y por eso dice, una sola serie que conlleva en este caso un 100% partido, y por eso se llama pastel, porque puedo partir en pedazos, en cada uno de los porcentajes, tiende en este caso a poderlo mover, poder identificar sus porciones en diferentes partes, o sea, tiende a poder realizar bastantes cambios dentro de él. El que más se utiliza en este caso es el 3D,
para que tenga como un mayor movimiento y de vista a la hora, en este caso, que nosotros lo estamos creando. Ah, gracias, Neri. Gracias, gracias. Muy bien, entonces Neri dice que el precio de la gasolina cambia cada 8 días. Entonces, imagínense esa tendencia cada 8 días, nosotros la podemos reflejar con el tipo de gráfico lineal. Es un gráfico estadístico que nos da en este caso la tendencia en qué mes, por ejemplo, ha hecho el precio más alto. Yo creo que ahorita en este mes nos encontramos en el precio más alto, en este caso de la gasolina, si lo ponemos como ejemplo. Entonces, no necesitamos otro tipo de gráfico porque ya van a ver ustedes con los ejercicios que vamos a hacer cómo lleva la tendencia y lo mejor de todo. Y por eso son gráficos básicos, porque yo creo que los programadores de Excel no solamente identificaron el colocar el gráfico, sino que también cada punto da el precio, la serie, la categoría al que pertenece, para que nosotros podamos reflejar o podamos entender qué es lo que nos está diciendo los diferentes tipos de gráficos que hay en este caso en Excel. Ahora bien, miren, continuamos con otro que sería el gráfico de barra. Este para mí sería como el cuarto gráfico que más se utiliza. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Para este tipo de gráfico, miren, yo siempre hago relación con dos columnas diferentes. Para mí este gráfico solamente hace comparaciones porque si ustedes ven la forma en cómo se encuentra, que creo que sería horizontal, no tiende mucho a poder visualizar la información, pero al tener solamente dos informaciones, por ejemplo, alumnos que pasaron y alumnos que no pasaron, creo que se visualiza mejor para la tendencia, en este caso, de información que nosotros queremos ver. Eso es hasta el momento como yo he trabajado este tipo de gráfico. Igualmente podemos tener información de 3, 4, 5 columnas. En su momento, así como se muestra acá en la imagen que coloco, va a ir siempre la tendencia de cada uno de los colores para poderlo visualizar. Tenemos el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que es el área entre la línea, está relleno. El gráfico de área le da una mayor importancia a las magnitudes de los valores que puede hacer un gráfico, en este caso de línea. Yo creo que este es más utilizado en la tendencia ¿cómo se dice esta palabra? De estadístico de tierra, no sé cómo le llaman a esa parte, pero por ejemplo, cuando tiembla, poder visualizar las capas, si hubo, dicen que la tierra tiene no sé cuántas capas, y entonces, ¿cuál fue el movimiento que hubo sobre el temblor? Entonces, este tipo de gráfico, pues, conlleva poderlo utilizar de esa forma. Para visualizar las placas tectónicas, más o menos. Ok, así es, así es. Exactamente como lo acaba de decir acá el compañero. Entonces, este tiende a poder visualizar esa información. Entonces, este es como más geográfico, este tipo de gráfico. Es más para tendencia, en este caso, geográfica. Tenemos el gráfico XY y vean que yo he colocado entre paréntesis dispersión. En las versiones anteriores se llamaba gráfico de dispersión, ese era el nombre. Después realizó un cambio, no me recuerdo si fue en versión 2013 o 2016, pero ya tenía como nombre gráfico XY. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes, en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. O sea que poner respectivamente son puntos sobre tendencia, en este caso, de valores numéricos, en los cuales nosotros en este caso podemos reflejar.
Hablando ya de estos gráficos que son como muy conocidos dentro de lo que sería Excel, quiero pasar a compartirles mi libro, pero entendí que creo que no lo había. Muy bien, miren, vamos a analizar la información que nosotros tenemos acá partiendo de lo que acabamos de leer, hablando de las categorías y series que representa la información de los diferentes gráficos que podemos en este caso trabajar. Por eso se le llama gráfico estadístico, porque refleja la estadística de la información que nosotros tenemos acá. Es importante también aclarar que yo tengo acá, por ejemplo, miren, valores de número. Pero, si por ejemplo yo me voy acá a la pestaña de números, si ustedes ven acá dice general. Si por ejemplo esto representa cantidades de contabilidad, entonces podemos colocar el signo de dólar. Pero quiero darles una sugerencia. Si vamos a trabajar un gráfico y la tendencia que nos va a arrojar es una información de valores numéricos, podemos también trabajarla así, así como se los muestro acá. Ya vamos a hacer más adelante otro tipo de ejercicio, pero quiero que ustedes vean que con tener valor numérico acá, igualmente podemos representar lo que sería el gráfico. Tengo dos formas para poder crear el gráfico y también acá quiero hacer una pausa importante. Si usted viene de crear gráficos en Word o crear gráficos en PowerPoint, los gráficos, tanto en PowerPoint como en Word, vienen de Excel. Pero, porque no es un documento, la presentación igualmente, lo que hace es que ya tiende a tener un ejemplo para que nosotros solamente cambiemos los datos. Entonces, cuando ya nosotros nos venimos a Excel, consideran que es de la misma forma que se puede crear. Si yo me posiciono acá y me voy a la opción de insertar, me voy al grupo de gráficos, yo le digo, por ejemplo, que quiero uno de columnas, va a suceder esto, que me va a aparecer el gráfico en blanco. Y no es correcto, no es correcto que yo tenga acá, en este caso, el gráfico y después cree la tabla. En Excel no es así. Si en Word o en PowerPoint nosotros tendemos primero a crear el gráfico y después colocar los valores, en Excel no es así. Es por eso que yo en Word recomiendo que en vez de crear el gráfico, que igualmente aparece en la pestaña de insertar para crear gráficos, mejor lo hagan desde Excel. Saben ustedes que en Word se puede trabajar desde Excel. Puedo crear tablas, puedo crear funciones, puedo crear operadores y puedo crear en este caso gráfico. Y lo mejor que lo que hace es abrirme Excel. Yo trabajo en Word Excel y vuelvo nuevamente a mi documento normal y cualquier cambio yo sé que esa información pertenece en este caso a Excel. Pero acá no podemos hacer eso. Nosotros debemos ya sea estar posicionados dentro del cuadro que vamos a crear como gráfico o poderlo seleccionar. Cualquiera de las dos formas es correcto. Yo me voy a posicionar acá, me voy a ir a la pestaña de insertar. Dentro de la pestaña de insertar tengo el grupo de gráficos. Quiero mencionarles que para las nuevas versiones tenemos el grupo de gráficos. Tenemos los gráficos, en este caso 3D, y tenemos los mini gráficos. Mini gráfico viene desde la versión 2013, en donde nosotros podemos crear, y esto es muy diferente porque estos gráficos o llamados mini gráficos se crean dentro de una celda. El día lunes vamos a estar haciendo algunos ejercicios para que ustedes identifiquen la diferencia. El gráfico que vamos a crear en ese momento es móvil, es como una imagen. No se posiciona en una celda, sino que yo puedo moverlo o hacerlo más grande como yo quiera. Entonces acá
Me voy a ir a los gráficos. Voy a comenzar con uno de los primeros gráficos, que sería en este caso un gráfico de columna. Acá tengo 2D, tengo 3D de barra, que igualmente se incorpora, y en este caso barra 3D. Yo le voy a decir que quiero 2D. Quiero que por favor observen que automáticamente ha realizado la selección, pero además de crear la selección, quiero que empiecen a identificar que tengo lo que es la pestaña de diseño de gráfico y tengo formato. Estos dos automáticamente se crean cuando o se posicionan como una pestaña flotante cuando nosotros estamos dentro de lo que es el gráfico. Si estoy dentro de la tabla, no. Pero si estoy dentro del gráfico, yo tengo las dos pestañas, diseño de gráfico y formato. Ahora bien, estamos identificando en este momento las categorías y las series y quiero que también vean los colores que forma, porque igualmente dentro de la tabla hace la representación con colores diferentes en el marco que se forma, donde está identificando cada una de las partes del gráfico. Voy a iniciar con diseño de gráfico. ¿Qué tenemos en diseño de gráfico? Tenemos diseños de gráficos. Esto, miren, es importante. Ese es el gráfico que me da por defecto, pero yo tengo en diseño de gráfico para poder realizar todos los cambios que yo quiera. Tengo desde el diseño número 1 y acá miren, importante, no porque me gusta el diseño yo lo voy a colocar. Yo debo de saber qué es lo que tiene cada uno de los diseños. Por ejemplo, el diseño 1 dice que tiene título del gráfico, leyenda derecha, eje horizontal, eje vertical y línea de cuadrícula principal. Si me están pidiendo que dentro del gráfico debo de tener alguna información, yo puedo venir acá. No es que les voy a pedir que se lo aprendan, pero sí poder visualizar qué es lo que contiene cada uno de los diseños. Por ejemplo, yo siempre, siempre me quedo con el diseño número 9. De todo lo que yo he dado de lectura a cada uno de los diseños que se encuentran acá, para mí el número 9 tiene completamente todo lo que necesita. Título del gráfico, leyenda a la derecha, título de eje horizontal, título de eje vertical, eje horizontal, eje vertical y las líneas de cuadrícula principal. Entonces, ya que coloco acá el diseño que quiero, pueden ustedes visualizar que ya realizó el cambio. Me voy a venir para el grupo de estilos de diseño. Estos son colores que ya tiene por defecto. Desde la versión 2003, estos son los colores que teníamos. Para versión 2016 para acá, ya aparecen los monocromáticos, que serían todos estos que se encuentran acá. Ahí voy bajando para que ustedes puedan ir observando que tenemos bastante gama en este caso de color. Pero en versiones 2010 no. En versiones 2010 teníamos ya colores específicos, desde tricolores, colores de diamante, si me recuerdo, colores de oro, teníamos arcoíris, teníamos hasta tres tipos de arcoíris diferentes. Pero desde que tenemos en este caso nuestras pestañas y tenemos cinta de opciones, entonces cambió. Y ahora estas serían las únicas formas si nosotros no tenemos tiempo de poder realizar un cambio de color. Pero también nos dice que tenemos estilos rápidos de diseño. Solamente me voy a posicionar para que ustedes puedan observar que estos son los diferentes tipos de estilo, o sea, cambia. Este sería el estilo número 9, este es el estilo número 13, este es el estilo número 14. Acá igualmente nosotros podemos incorporar estos estilos que ya Excel tiene prediseñados para que si nosotros andamos con el tiempo muy corto, pues podamos acá dar un clic y ya tener un cambio sobre lo que sería el gráfico que estamos creando. Pero vámonos a la forma de cómo podemos realizar un cambio nosotros. Voy a iniciar, miren, con cada uno de lo que serían las series. Voy a seleccionar una. He seleccionado en este caso la serie de trimestre 1
que pertenece en este caso a camisas y que tiene un valor de 1050. Si ustedes pueden ver, todos los que pertenecen al mismo color igualmente se han seleccionado. Aunque yo lo hice en el primero, puedo hacerlo en el tercero, puedo hacerlo en el segundo y siempre va a llevar la tendencia de lo que serían los colores. Pero me voy a posicionar acá. Me voy a ir en este caso a la opción de formato. Quiero que puedan ver que desde el indicador de diálogo se crea lo que es formato de serie. Esa es una forma. Y otra es que yo dé doble clic. Al dar en este caso doble clic, se pierde la tendencia de la selección de todo. Ahora debo de salirme, volver nuevamente a ingresar para que se vuelvan a seleccionar nuevamente todas las columnas que corresponden a un mismo color. ¿Qué tengo en formato de serie? Tengo diferentes tipos de relleno. Relleno sólido, sin relleno, relleno degradado, con imagen y textura. Vamos a ir trabajando cada uno de los colores acá para que ustedes puedan observar. Le voy a dar al primero este color. Ahora voy a trabajar relleno degradado. Relleno degradado significa que yo puedo ir colocando acá botones, colocando un color diferente en él. Y quiero que ustedes puedan observar cómo va realizando una variación de color en lo que corresponde en este caso a la columna. Vamos a quitar este y ahí está. Esta sería, miren, la forma en la cual nosotros podemos realizar cambio. Igualmente, yo le puedo decir acá cómo lo requiero. Pueden ustedes observar cómo la barra va realizando acá el cambio. Y igualmente tenemos ya preestablecido que podemos darle a cambio. Me voy a quedar de esta forma. Me voy a ir para la tercera. Y le vamos a dar un relleno de imagen con textura. Yo tengo texturas acá ya predefinidas, las cuales automáticamente puedo realizar acá el cambio que yo quiero. Y igualmente yo puedo insertar. Les voy a dar acá un truco. Dentro de la forma, si nosotros queremos colocar una imagen dentro de lo que es una columna, dígame. Perdón, pero esa versión de Windows que usted tiene, ¿cuál es? Porque fíjese que a mí no me aparece todo eso así para dar esos formatos de diferentes colores a una sola barra. ¿Cómo no? Lo tiene. Lo que pasa es que yo tengo la versión 365, pero en las versiones anteriores, el ancho que tiene la opción de formato en serie es más pequeño. Entonces, acá hay una barra de desplazamiento. Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha y ahí lo va a observar, porque las versiones anteriores eran más pequeñas. Ahora se ha hecho un poco más ancho y entonces automáticamente lo visualizo, porque todas las versiones tienen la opción de textura. Y hasta ahorita no ha realizado ningún cambio con las texturas que se encuentran acá. Entonces, debe de mover la barra de desplazamiento y ahí ya va a observar que se encuentra el cuadrito donde usted puede colocar todas las texturas que usted quiere. No sé si ya lo visualiza. Muy bien, entonces quiero mostrarles acá algo. Miren, voy a compartirles pantalla completa porque si no creo que no van a poder observar. Fíjense acá. Yo puedo insertar imagen en línea. O sea, si yo tengo internet, entonces yo me voy aquí a Bing y hago la búsqueda. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos darle un cambio diferente y nosotros no tenemos internet? Y entonces pensemos que se ha ido a internet o no tenemos internet. ¿Cómo hago para poder colocar imágenes? Office tiene una carpeta de imágenes llamada .z Core. Para eso, miren, yo le voy a dar desde archivo. Y estando acá en archivo, voy a ir a buscar este equipo y voy a ir a buscar unidad C. En unidad C, me voy a ir, yo tengo para las nuevas versiones de Windows, tenemos acá archivos de programa. Podría ser que para ustedes estén archivos de programa por 86 o en archivos de programa. Voy a buscar en archivos de programa, me voy a ir a buscar la carpeta de Microsoft Office. Le voy a dar en este caso root. Voy a buscar la carpeta Clipart y la carpeta .z Core, que es donde se encuentran las imágenes que hace Office o que tiene Office. Todos los Office lo tienen.
Entonces quiero que puedan observar que acá hay imágenes, miren. Bueno, acá deben de esperar que vayan cargando. Miren, acá ya van cargándose, pero hay muchas imágenes. Voy a desplazar un poco para abajo más rápido para que pueda, en este caso, cargar. Acá hay que esperar un momento, pero ahí pueden ir observando que ya empiezan algunas, en este caso, a cargar. ¿Qué pasa? Que ahora yo sí tengo imágenes. Voy a colocar este, por ejemplo, miren, voy a dar acá, bueno, voy a colocar este, voy a dar acá insertar y quiero que vean que ya tengo imágenes acá. Pueden observar ustedes que he hecho ya un cambio a cada una de las barras. Ahora lo voy a hacer acá interno, en lo que corresponde al fondo del gráfico. Miren, me coloco acá, me voy a ir nuevamente a relleno de imágenes. Y me voy a ir acá a insertar. Si ustedes nuevamente quieren ir a buscar, no se preocupen, ya los va a redireccionar automáticamente a esa carpeta. La carpeta solamente, miren, acá ya me he cargado varias, lo que no se había visualizado anterior, ahora sí. Por ejemplo, voy a colocar esta que se encuentra acá y quiero que vean que ya hice ya un cambio acá. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos internet, podemos irnos acá a buscar a Bing, ya con las nuevas versiones nos aparece de esta manera. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, voy a colocar acá colores. Vamos a buscar este y podemos en este caso, mire, incorporar. Ya que hemos hecho esto, vamos a empezar a hacer cambios acá. Por ejemplo, miren, ya la información que tenemos en vista de color ya no se visualiza bien. Para eso me voy a ir ahora acá a inicio, voy a ir al grupo de fuentes, voy a hacer acá cambios para que se visualice mejor este texto y que no se vea la tendencia que no se visualiza. Vamos a hacerlo acá rápido para que ustedes puedan observar. Vamos a ponerle ejercicio y gráfico. Y vamos a también a realizar acá el cambio. Igualmente le puedo colocar acá un color. Ya quiero que observen ustedes cómo se ha hecho el cambio ya con el gráfico que tenemos acá. Solo voy a hacer acá un cambio. Me voy a ir acá a formato. Y voy a ir a trabajar con rellenos, en este caso de trámite. Le voy a colocar este para que se visualice mejor. Vamos a ver, este le voy a ir. Y ahora quiero que puedan observar ustedes que automáticamente ya tengo acá mi gráfico con todos los cambios que yo quiera realizar. Yo puedo realizar cambios en la tendencia de la información que tengo acá y quiero que puedan ustedes visualizarlo, que automáticamente el gráfico va a cambiar la tendencia. Esto va a suceder siempre, siempre cuando yo realice el cambio en la respectiva información que tengo acá. El día lunes vamos a estar aprendiendo cómo mover gráfico y cómo poder en este caso realizar cambios en él desde otra ubicación. Quiero finalizar acá mostrándoles que en el video que ustedes tienen en el aula virtual, el docente solamente hizo referencia a una información para poder crear el gráfico circular, pero yo puedo seleccionarlo todo. Recuerden, si Excel viene trabajando de derecha a izquierda, yo he hecho la selección de todo y yo le voy a decir que quiero uno, en este caso, de la primera información porque esa es la primera que va a seleccionar. Quiero que vean que yo puedo tener todo seleccionado, pero acá me va a mostrar uno. Si ahora me voy al grupo de datos, que igualmente existe en el gráfico de columna que acabo de hacer, pero hoy lo voy a trabajar acá. Yo puedo, en este caso, crear una selección. Si ustedes ven, yo tengo acá los 3 trimestres. Pueden visualizar ahí que dice trimestre 1. ¿Qué pasa si ahora quiero trimestre 2? Acá solamente selecciono trimestre 2 y ya cambió. Miren, esto es lo mejor de poder seleccionar todo. Porque si a mi jefe se le ocurre que ya no quiero solamente trimestre 1, sino que se observe los 3 trimestres en su momento de cambio,
Entonces yo lo puedo trabajar desde el grupo de datos y poder elegir o tener los tres seleccionados, que por defecto me va a colocar lo que sería trimestre 1. Igualmente acá, por ser un gráfico de pastel, voy a hacerlo un poco más grande. Acá trabajé el diseño número 6. Yo considero que el diseño número 6 es muy efectivo para la información que necesitamos. Puedo igualmente realizar los cambios de texto. Acá lo voy a volver negrito. Le voy a poner acá y lo voy a hacer más grande. Igualmente aquí voy a hacerlo más grande la información. Esta no se puede cambiar porque hace la representación en este caso de la serie. Mi pastel igualmente voy a cambiarlo acá con un diseño rápido. Lo que quiero es que vean, por favor, miren, ¿por qué se le llama gráfico de pastel? Porque yo lo puedo partir en porciones. Y partir en porciones es que yo puedo hacer este cambio. Por eso se llama gráfico de pastel. Porque así como puedo determinar una porción y moverla, igualmente puedo hacerlo para mover. O sea, estas dos se tienden a ser hermanas, por ejemplo. Pero estas no, representan dos cosas diferentes. Entonces las parto para poderlas, en este caso, identificar. Por eso se le llama también gráfico de pastel. Porque yo puedo hacer cortes en él, teniendo en este caso el porcentaje que identifica cada una de las porciones que representa en este caso mi gráfico circular o también llamado gráfico de pastel. Ah, con gusto, Laura. Ahorita les enseño cómo poderlo hacer. Para poder visualizar lo que es la carpeta, nos vamos a relleno, en este caso de imagen y textura, y en insertar nos vamos desde archivo, me voy a unidad C, me voy a la opción de archivos de programa, busco la carpeta de Microsoft Office, en mi caso yo tengo la carpeta de root, la carpeta Clipart y la carpeta PUT60 Core, y en ella es donde usted encuentra muchas imágenes. Hay imágenes GIF también, por ejemplo, estas imágenes que no se visualizan muy bien, todas estas son imágenes GIF. Tenemos imágenes con paisajes, muchas, muchas imágenes. Y créanme que se visualizan muy bien ya, en ese caso, en pantalla. Ahí pueden ir observando, miren, estas ya cargaron acá. Ahí están, miren, tenemos navideñas de Halloween, pueden observar. Hay muchas imágenes. Entonces, a mí que alguien me diga, pero mire, yo no tengo imágenes en su computadora, es porque no conoce a Clipart y a PUT60 Core, que todos los Office, en este caso, en cualquier versión, no tienen. No sé si ahora quedó claro. Sin derecho de autor. Así es, sin derecho de autor. Recordémonos que dentro de Google también podemos buscar imágenes sin derecho de autor, y eso es importante. Acá lo que dice en este caso Laura, por ejemplo, si a mí me dicen que voy a colocar imágenes y lo voy a y eso se va a colocar en una página web, el gráfico estadístico y lo tienen con imágenes, me voy a Google y ahí le digo que hago referencia a imágenes sin autor. ¿Para qué? Puede estar en cualquier navegador, perdón, en cualquier página web y nadie va a reclamar los derechos. Muy bien, entonces, si no hay ninguna consulta, ¿ha quedado todo claro? ¿Me dicen, por favor? ¿O tienen alguna consulta? Todo claro, Inge. Todo claro. Gracias, muy amables. Muy bien, vuelvo nuevamente a compartir. Tenemos el foro número 19. La pregunta dice, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel o solo se debe de utilizar cuando se requiere un análisis de datos? Los dejo con esta pregunta. Espero que todos puedan, en este caso, compartir sus comentarios. Pasen un feliz fin de semana largo. Inge, dígame. Yo voy atrasado con todos los foros, pero me puedo poner al día este fin de semana. Claro, Jeffrey, con gusto. Sería un placer poder ir leyendo cada uno de los foros que ustedes van compartiendo su respuesta. Yo, créanme que el día domingo voy a estar igualmente revisando los que tengo atrasados, que ustedes han participado y no les he dado mi respuesta. Pero con gusto, claro que pueden participar. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Feliz noche para todos, feliz fin de semana. Nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, general.